Los ambientalistas a las calles. Esta será la nueva medida de presión de este sector tras las últimas acciones tomadas por la administración Solís Rivera. Este domingo el mandatario hará una gira para inaugurar de manera oficial las obras de APM Terminals. Esto los enfureció. Incluso pretenden enviar el caso a los tribunales. Están violando, en este caso, un humedal y la ley que los protege a nivel internacional, que es el convenio RASAR. Es el humedal Cariari, donde debió, según el mismo criterio que hay dentro del MINAE, debió haber una ley especial para poder hacer el camino de acceso a la nueva terminal de contenedores. Califican al gobierno de olvidadizo por dejar atrás las promesas de campaña. Esto porque se generó otra polémica luego de la autorización para exportar aletas de tiburón martillo. El pacto ambiental que firmó el gobierno lo tienen escondido, no lo han visto. No lo han revisado, lo han incumplido al pie de la letra. Y ahora el tema del tiburón, pues nos disgusta sobremanera que hayan, que evadan la responsabilidad o que estén, digamos, a cambio de algo que no sabemos si es un avión o una donación, estén dando permisos a una empresa para que exporte aletas a China. Por su parte, el presidente mantiene su posición. Y en el caso de pescadores y pescadores puntarenenses, además, que tienen una... viven en unas condiciones especialmente atroces, hay que también tomar en cuenta la condición que ellos tienen. La marcha iniciará a las 2 de la tarde en San José, para que tome previsiones por el impacto vial que esto pueda generar.